¿Qué tal, amigos? Buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Axel Estrada, como siempre aquí en su programa Culturízate Rock. El día de hoy, pues bueno, traemos unos invitados de lujo, bien especiales. Se van a dar cuenta ustedes que no es como tanto rock, pero pues bueno, van a apreciar la música igual que nosotros lo hacemos, ¿no? Pero bueno, como siempre, me acompaña aquí conmigo Tlacael. Tlacael, ¿cómo estás? Bien, Axel, amigos, buenas noches. Gracias por acompañarnos a una emisión más de su programa Culturízate Rock. Espero que el día de hoy ustedes disfruten este programa tanto como nosotros, porque hoy tenemos unos invitados de lujo, como lo comentaste. Así es, amigos, y pues bueno, sin más preámbulos, tenemos aquí a nuestros invitados, a Luis Lugo, el piano de Cuba, y a Jess Milner. Entonces, por favor, preséntense aquí con nuestra audiencia. Bueno, yo no es cuestión que sea falta de cortesía, pero quiero ser también servir de anfitrión a la dama. Yo soy Luis Lugo, el piano de Cuba, y quiero presentarle primeramente a la dama. Como dije anteriormente, es una de las cantantes más notables de esta generación jóvenes en Argentina, y el cual tengo un gusto tremendo de haber trabajado muchos años con ella y seguir trabajando. Así que bueno, la presento ahí para que la vean ustedes en Alma y Cultura. Bueno, gracias por semejante presentación. Me parece que igual queda un poco grande, pero agradezco las palabras. ¿Me tocaría presentarte a mí a vos? ¿Cómo sería esto? Bueno, depende. Si me hablas a ti, sí, si no, no. Bueno, Luis, para quien no lo conoce, Luis Lugo, apodado el piano de Cuba, es un pianista increíble que tiene una fusión muy interesante del mundo clásico y del mundo popular cubano, con todo el movimiento y el ritmo que lo caracteriza. Así que para mí es un placer y un honor tocar o cantar, en este caso, con él. Perfecto. Y bueno, platíquenos un poquito de su historia, cómo se conocieron, cómo salió esta idea de trabajar juntos como un dueto. Bueno, en realidad no es que seamos un dueto. Tenemos vidas propias, como decimos, ¿no? Vida propia musical. Y tampoco es que somos tan viejos, porque si no parece también de Tutankamen, no sé, Jess, si se anima, pero bueno, tampoco somos Tutankamen, ¿no? ¿Se me escucha bien? Sí, adelante. Ah, está bien. No, porque no tengo el retorno de mi voz y no sé por qué motivo, pero bueno, déjame no tocarlo más, no vaya a ser que yo rompa por acá el transformador. Bueno, lo que les iba diciendo era que nosotros tenemos una amiga en común, cantante, que en aquel tiempo trabajaba conmigo, ¿no? Y entonces, en una festividad, en un cumpleaños, nos conocimos con Jess. Claro está, obviamente, hay un piano en el lugar y hay una cantante nueva. Es como todo, agua, azúcar, limón y ron, mojito, no queda otro. Ya está. Así que la cantante a ponerse al lado del piano y el pianista dentro del piano. Y intentamos, como siempre, a ver en qué nos poníamos de acuerdo. La primera discusión. ¿Qué vamos a cantar? No sé, yo no te conozco. Yo no sé cómo tú cantas. Y tú tampoco sabes cómo yo toco el piano. Bueno, la aventura empezó cuando dijimos, a ver, canta, ¿qué se te ocurre? Algo contigo, un bolero de un compositor acá en Argentina, Tito Navarro, que ella lo conocía y yo también lo conocía, pero nunca nos habíamos unido ni tan siquiera, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me llamo Yasmin, yo me llamo Luis Lugo, el piano de Cuba. Bueno, vamos a empezar a tocar. Por supuesto, fue un desastre, ¿no? Porque yo empecé a tocarle algo contigo a mi manera y ella empezó a cantar algo contigo a su manera. Pero de eso lo interesante fue que yo noté que ella tenía un espíritu de cantar libertino. Era muy interesante. Obviamente, libertino para lo que yo estaba haciendo en ese momento. Y yo calculo que lo que yo estaba tocando para ella era anárquico. Para lo que ella estaba haciendo. O sea, pero debe haber salido algo interesante. Porque después de eso, yo le propuse un reto.
era en cuánto, en 21 días, ¿no? Aparece en 21 días tocar una conmigo, 4 obras en un gran escenario de la Argentina, que es el Auditorio de Mar del Plata, en la Sala Grande Piazzolla. La verdad que fue un reto desconsiderado de mi parte. Tengo que reconocer al cabo. Incluso uno de los temas de Vangelis. Ese era el que dura, estaba hablando. Que dura como 20 minutos. 22 minutos. Tuve que estudiarlo en 2 o 3 días. Bueno, no tanto. Tampoco exagere tanto, pero sí, te van a pagar por eso. Sí. No, pero eso lo recuerdo patente porque lo sufrí. Creo que no dormí. Igual. No, pero lo más interesante es que esa es una obra de Vangelis que es una de las obras más grandes que escribió Vangelis. Creo que es la única que escribió desde el punto de vista de concierto. Y el cantante que la había estrenado, o creo que era la única persona en el mundo que la había cantado, era el cantante de Yes, del grupo Yes. Y mira tú qué casualidad. Para mí creo que son cosas del destino. Imagínense ustedes que llegamos nosotros a Mar del Plata, que es una ciudad que está a 400 kilómetros de Buenos Aires, y cuando miro, al lado del afiche nuestro, un afiche grande, uno más chiquito era el del cantante de Yes, del grupo. Y dije, no puede ser, imposible. Ahora sí que vamos a hacer papelón acá. Claro, porque imagínate, es como pensar que te vas a encontrar, no, es que no tienes que pensar nada, es como si pensaríamos, a ver, vamos a encontrarnos, no sé, a Roger Waters, una cosa de esa, por la calle, en el mismo lugar donde tú vas a cantar una obra de él, y que encima nadie la canta, y encima ahí estamos en problemas, era como para cambiar el programa por la duda. Pero bueno, dijimos, nada, acá nadie se va a achicar, ni mucho menos, así que después cuando me fijé bien en el horario, él tenía el concierto a los 2 días, y nosotros lo teníamos antes, así que yo supuse que ese día no estaría él ahí, no había llegado ni tan siquiera a la Argentina, calculo. Después me comuniqué con él y pude hablar con el manager que lo traía, y fue muy interesante con la obra esta de Vangelis. Ese fue el inicio aventurero nuestro, así que... Y después, nada, nos hemos estado divirtiendo constantemente en los escenarios, de vez en cuando hacemos algunas cuantas bromas, por ejemplo, subir y bajar el tono, así más o menos, ¿no? Cambiar el tono. Para él son bromas y yo estoy transpirando, sufriendo arriba del escenario, pero bueno, él se ríe. No, pero bueno, es lo interesante, ¿no? Porque dice, ¿transpiraste la camiseta? Sí, la transpiré, lamentablemente. Y bueno, estaba pensando también una cosa. ¿Qué? Que recién Luis estaba contando cómo nos conocimos, y me parece, esto no estoy segura, que él no sabe algo. Ah, voy a contar acá. De elevación. Que en realidad... Esto se edita después, ¿no? Permiso, esto se edita después. Esto se edita, ¿no? En realidad, él me escribió por MySpace, no sé, alguna cuenta, plataforma que existía, que quizás ahora ya no existe, bueno, porque esto fue hace mucho que nos conocimos. Por alguna plataforma me escribió, y yo cuando lo vi sus videos, lo vi tocando en el Teatro Colón, cubano, y dije, ¿por qué me escribe a mí? ¿No? Como contactándome para ver si yo quería cantar con él. No sé en qué quedó eso. Después, bueno, terminó nuestra amiga trabajando con él. Yo no sé por qué que no le respondí. Es que me pareció como, esto es un engaño, no creo que sea cierto que me esté escribiendo especialista a mí. Esto es real. Así que en realidad ya nos conocíamos. No sé por qué nunca se lo... Bueno, de alguna forma nos conocíamos en la virtualidad. No sé por qué lo estoy contando en vivo por primera vez. No, gracias. Espero que sea la única. Bueno, pero es un poco un halago, ¿no? Ah, bueno, sí. por suerte, ¿no? Ahorita van a escribir, Luis, aquí en el chat. A mí también me mandaste mensaje, ¿no? No, a ti no te mandé nada. No, mamá. Pero bueno, son cosas que es interesante cuando uno está en este vértigo, ¿no? De la realización musical y la sociabilidad, que es lo que yo creo que a veces
suele suceder en ciertas partes del mundo, que el músico tiene que entablar una relación muy sociable con el otro músico. No existe esta camaradería, esta cosa sociable de preocuparse qué es lo que le pasa a otra persona, por eso no pudiéramos hacer nada, una buena música. O sea, yo le llamo una buena música, no tocar el piano con cuatro acordes, como habitualmente hacen muchas personas, que la cantante viene, tocan unos cuatro o cinco acordes, la va siguiendo para que no se vaya de ritmo, y ahí termina todo. Y eso es justamente lo que nosotros nunca hacemos. Es más, no sabríamos ni cómo hacerlo, tanto en el caso de ella como en el caso mío, ¿no? Claro. Ok, Luis, yes. Ahorita ustedes unieron sus talentos. Quiero saber cómo es el proceso para la selección de su repertorio musical. Bueno, que hable la señorita. Interesante. ¿Yo? ¿Sí? Ahora me voy a vengar también yo. Tengo cosas para contar. Bueno, que hable el caballero entonces. Ya está. No, hable usted. La verdad es que depende de muchas cosas. Depende de muchísimas cosas. Pero bueno, como que cada concierto, cada momento se maneja de una forma diferente. Pero bueno, normalmente es muy democrático. ¿No? Y depende también con lo que estemos queriendo trabajar en cada momento, me parece. Pasa más que nada por eso. Pero de golpe alguno escucha alguna cosa que le gustó, se lo manda al otro y le dice, ah, mira qué interesante esto que pasó acá. Y empieza un intercambio en donde nunca termina quizás en esa primera idea y empieza a ampliarse a otras cosas. Y a veces hay un concepto que es lo que termina primando y que lleva la línea de la elección de las próximas canciones. Después también componemos en conjunto. Eso es algo, una posibilidad genial que me ha dado Luis de componer con él y algunas canciones de él sin letra, poder ponerles letra. Así que también están los temas que hacemos juntos. Incluso, bueno, yo también soy compositora y hacemos algunos temas míos. Incluso Luis, solo en conciertos, me dio el honor de tocar algunas canciones mías de forma instrumental y hacer unas versiones de concierto, algo impensado para mí. Así que me parece eso. La verdad que sería difícil hablar de un proceso porque son procesos, ¿no? Cada vez pasa algo diferente. Bueno, yo quiero añadir un poco otro aspecto, ¿no? Del tema. Yo tengo un concepto, no sé si la palabra es concepto, pero yo tengo una idea desde niño que la música es volumen, mucho volumen, y que un repertorista o una persona o recitalista no puede estar tocando todo el tiempo las mismas canciones, los mismos temas, las mismas obras. Claro, eso quizás viene por el hecho de que, bueno, como yo soy pianista concertista, yo en mi repertorio tengo más o menos casi el 70% de la obra escrita para piano clásico. O sea, estoy hablando toda la obra de Beethoven, la mayoría de las obras de Mozart, toda la obra de Franz Liszt, de Chopin, de Scriabin, Prokofiev, en fin, desde 1650 hasta, no sé, hasta los primeros 50 años del siglo XX, ¿no? Toda de memoria y en escenario. Entonces, cuando uno piensa en ese volumen, yo me doy cuenta que en realidad no tengo tanta música, porque no se escribió tanta música para el piano. Uno dice, ay, son cuatro o cinco siglos, y piensa que hay, no sé, toneladas de música. No hay toneladas de música. Beethoven, por ejemplo, tiene 32 sonatas. Puede ser muchas, pero muchos pianistas en el mundo las tocan en dos o tres conciertos. ¿Qué pasa con el cuarto concierto? Mozart tiene 27 conciertos para piano y orquesta, con más o menos 20 sonatas para piano. Está bien, pero si la persona tiene que hacer
50, 60, 70 conciertos en un año, ya está. Digamos que en 4 o 5 meses podría tocar toda la obra. Y cuando viene a ver, uno cree que uno tiene una vida útil como músico de unos 60 o 70 años, en dependencia de cómo viene la salud, de los 15 hasta los 85 años, ya después medio complicado. Yo hablo de la música clásica, obviamente. Entonces, si una persona tiene que hacer 50 conciertos, 70 conciertos por año, no es tanta música la que tiene. Y es una realidad. Otras personas te van a empezar a hablar boberías, pero no, son boberías. Acá yo me baso en números. Entonces, la música popular tiene otro concepto. Son obras mucho más chiquitas, de menos envergadura. Y entonces, yo no entiendo por qué el artista tiene un repertorio tan escueto. Lo sumo 40, 50 temas en todo lo largo de su vida. Es fácil. ¿Cuántos temas tiene Shakira? ¿Cada disco que grabó? ¿Cuántos discos grabó? Bueno, esa es la cantidad de temas que tiene. Así, eso hace que quizás un poquito más, en el caso, por ejemplo, de Shakira, que nada más que canta sus propios temas, está bien. O el caso, no sé, de Maluma, así que lo saco de él. Me refiero a otro tipo de artistas, ¿no? Quizás los jazzistas tienen un poco más de tema, porque el jazzista, hay muchas obras escritas para jazz, y la mayoría, no todos, están centrados en tocar siempre casi los temas más conocidos a escala mundial. El pop, más o menos, le pasa exactamente lo mismo. Entonces, yo digo, yo necesito que cada concierto sea una aventura. Nosotros tocamos un concierto hoy, dentro de una semana tenemos otro, y ya pensamos en, por lo menos, no sé si vamos a cambiar el repertorio completo, pero sí al menos vamos a intentar cambiar por lo menos un 40%. Y eso ha hecho que nosotros tengamos hoy por hoy en YouTube grabado más de, creo que sí, alrededor de 70 u 80 temas distintos, uno distinto al otro, en vivo todo. Entonces, ¿por qué? Cuando llega el momento que ya, eso sí, no, ¿cómo elegimos un tema? Que es la pregunta que Axel, ¿no? Nos hizo. Total. Ah, claro. Que nos hizo. ¿Cómo lo elegimos? Bueno, primeramente tiene que ser temas que tengan que ver con nuestra personalidad. Sí o sí. Por eso tenemos que conocernos profundamente. Por eso tenemos que saber cuáles son nuestras angustias. Ya tienes que saber cuáles son mis angustias, cuáles son mis preocupaciones, cuál es el sentido de mi vida, cuál es mi pensamiento más loco, el menos loco, no sé, porque todo eso nosotros lo postramos a la hora de hacerlo. Y viceversa, tengo que saber cuáles son las cosas buenas, cuáles son sus calamidades, cuál es la zozobra o no que puede tener ayer, qué es lo que le preocupa, qué es lo que no le preocupa, qué es lo que directamente, o sea, entonces cuando uno empieza a conocerse mutuamente, es que empezamos a tener un ritmo, intentar encontrar un ritmo entre los dos, un ritmo que como si fuera un solo latido de corazón, y a partir de un latido de corazón globalmente para los dos, hacemos que la música tiene que entrar ahí. Por eso, entre otras cosas, si tú me preguntas qué canción tú buscarías, pues una canción que tenga como base una melodía larga. No puede ser corta. ¿Por qué te explico? Pues cuando nosotros ponemos, por ejemplo, Hey You, una típica canción, no sé cuántos compases tiene, puede tener 8 o 10 más o menos por ahí, y después se repite. Pero tiene una melodía larga en el contexto. Ahora, cuando, ¿por qué? Porque eso nos da la posibilidad de que nosotros podíamos agarrar esa melodía y empezar a fraccionarla hasta encontrar el ADN de esa melodía. ¿Cómo se lleva eso? ¿Cómo se materializa esto cuando de repente nosotros tenemos el ADN de esa melodía, por ejemplo, de Hey You, agarramos un pedacito del estribillo pero que ese ADN tenga toda la información prácticamente de la canción?
eso abre la posibilidad de que una canción, tienes 10 canciones, tienes, no sé, 4 notas, y esas 4 notas tú las puedes empezar a desarrollar muy distinta a como originalmente el compositor la escribió. ¿Cómo se materializa esto en el caso nuestro? Tenemos toneladas de versiones de un mismo tema. Toneladas. Y no tenemos más porque nos aburrimos y buscamos otras. Por ejemplo, tenemos de Piazzolla 7, 8 canciones. Tenemos, perdón, la misma canción, pero contada con diferentes versiones. Y es más, de hecho, a veces se ha dado el caso de que yo digo, bueno, vamos a estudiando el esqueleto, porque después todo el resto lo armamos en vivo. Y es lo interesante de cómo se va nutriendo esa canción. Ya no son versiones. No, ya nosotros no hacemos versiones, porque si hacemos una versión, tendríamos que respetar muchas cosas de la canción. Nosotros directamente utilizamos como pretexto, yo siempre digo así, como pretexto para exponer ideas nuestras, nosotros hacemos ellos, o hacemos un tema de Piazzolla, o hacemos un tema de rock. Pero cuando nosotros lo tocamos, ni el compositor se entera que era de él. Ya, quizás medio exagerando, ¿no? Bueno, eso hace que el concierto sea como una gran aventura, o el tema, la obra sea una gran aventura. Y para esto que yo estoy hablando, se necesita una cantante de grandes proporciones. ¿Por qué? Porque la mayoría de los cantantes están acostumbradas a ser las solistas, y una orquesta o una banda las acompaña con el ritmo, con unas armonías donde medianamente pueda ejercer toda su, nada, manifestar todo lo que ella cree que tiene que manifestar, o todo lo que él cree. Acá no. Por eso a veces conmigo cuesta mucho trabajo, porque los cantantes no están habituados a este tipo de trabajo. Es como una especie de concierto de cámara. Concierto de cámara, pero lo mismo puede tener desde el rock hasta el pop, hasta el free jazz, hasta el, no sé, hasta los ritmos urbanos, que es lo que hace que cuando la gente va a un concierto no, nuestro, sabe que se va a una aventura, porque lo hacemos partícipes de él. Perfecto, pues sí, como ustedes lo dicen, ¿no? Prácticamente cada concierto que ustedes tienen es único, ¿no? Y eso es lo que pues también los ha llevado a donde están pues hoy día, ¿no? Pero bueno, aquí hay algo bien importante a nivel mundial, ya lo sabemos, nos afectó esta parte del COVID, la pandemia y demás. Obviamente, pues llegan, se cancelan muchísimas fechas, ¿no? Para todo el mundo, para artistas y demás. ¿Cómo es que les afectó a ustedes esta pandemia y cómo es que pudo a lo mejor beneficiarles? Bueno, a ver, la parte conocida por todos, sobre todo los artistas, pisar un escenario es como lo que nos nutre de energía, y bueno, tanto tiempo sin poder estar en un escenario es duro, eso no lo podemos negar, pero me parece que se abrieron un montón de canales de comunicación, de encuentros, cosas impensadas a través de redes sociales, bueno, mismo Zoom. La posibilidad de conectar a través de mucha distancia con otros países. La verdad que creo que es algo que vamos a poder observar en el futuro, seguramente, que ahora lo estamos transitando y todavía no somos muy conscientes de todo lo que está pasando. Pero me parece que es un cambio realmente cualitativo, ¿no? No creo que sea algo más. Es un cambio de era. Hay una diferencia radical. Creo que toda esa parte es muy positiva y bueno, pensémoslo así también, más allá de claro, todo lo difícil de esta situación y bueno, y todas las cosas que lamentamos. No sé cómo lo estarás viviendo, Luis. Encerrado.
encerrado y cómo se llama esto, tratando de no contagiarme. Claro, lo principal. Claro, sí, o sea, mira, hay una realidad. Yo no voy a decir lo que ya todo el mundo siempre dice, de que los problemas traen grandes oportunidades. La verdad es que yo prefiero que no me den ninguna y no tener problemas desde ese punto de vista. Pero el tema es que no tienes nada que hacer. O sea, me refiero, cuando el problema viene, es como una frase que no sé quién la dijo, la inventó, que dijo, el enemigo te tienes que aliar a él. Y te tienes que aliar a la pandemia. O sea, ¿qué me refiero? Pues yo no quiero que me entre el virus, obviamente, porque quiero vivir, no sé, 1000 años. Y en última instancia meterme como, ¿cómo se llama este que se metió congelado? El de Disney, ¿no? Disney. Dice que se metió congelado, yo quiero que me congelen por lo menos. Para decir, 200 años voy a salir, ¿no? Yo no quiero nada con la muerte, pues más allá, ni más allá. No quiero saber eso, yo quiero ser eterno. Pero no, porque dije que uno se tiene que hacerse amigo del problema. No, yo no me quiero ser amigo del problema, pero tampoco me puedo pelear con él, porque no va a estar conmigo o sin mí. Entonces, la economía se ve totalmente destruida para el artista y para el resto del mundo. Pero en el caso nuestro, como nosotros dijimos, nosotros tocamos en teatro, festivales, hacemos giras. Es obvio que todo se canceló, o por lo menos gran parte de las obras se canceló. Aunque mucha gente salieron en épocas graves de pandemia. Yo conozco artistas que viajaron a filmar novelas en España, otros a filmar películas en Italia. Estoy hablando en el año pasado, en épocas muy complicadas. Pero bueno, no era ni Bárbara Streisand, ni mucho menos, no sé, nadie. Pero sin embargo salieron. Significa de que, en cierto sentido, ellos lograron cosas que la mayoría no logramos. Sin embargo, acá donde vieron lo interesante. Yo me levanto todos los días a las 4 de la mañana a trabajar. Prendo mi compu y empiezo a editar música o a estudiar qué pasa en el mundo. Yo puedo haber dicho, bueno, ahora yo no hago más nada de eso porque no tengo que estudiar, ¿qué voy a estudiar si no tengo nada previsto ni de aquí a 6, 7, 8 meses, ya vamos por un año y posiblemente este año ya pase también para el 2022? Eso mirando desde ese punto de vista. Pero si tú, por ejemplo, te sientas y piensas, ¿qué es lo que yo puedo hacer frente a la computadora o frente a mi música? Empezar a crear nuevos contenidos, empezar a ver dónde hay cosas que yo todavía quizás las había escuchado o las había ignorado o quizás no le presté demasiado atención. Y eso es lo que yo he hecho todo este año. Más allá de, obviamente, sentarme a ver obras, en este caso para piano solo, de diferentes envergaduras, empezar a crear cierta música para molestar a la cantante un poco, ¿no? Como es de costumbre. Gracias. Después voy a contar lo que tú me hiciste en el último concierto, pero no importa. Y eso no lo he dicho, por la duda. Por la duda no, porque aparte tengo las pruebas. Las pruebas materiales, tangentes y visibles encima, porque los firmé todo. Claro, entonces, al margen de eso, a mí se me abrió un horizonte. Primeramente porque se noté que en el músico, a escala global, se armó como una comunidad de músicos, cosa que no existía antes. Porque yo he tenido la posibilidad de conocer a grandes músicos a escala mundial. O sea, estamos hablando de, no sé, Plácido Domingo, de Domínguez, Marta Alguerís, Daniel Barenboim, Mijaíl Pletnyov, en fin. He tenido relaciones y trato con muchos artistas célebres. Pero la mayoría vive en su mundo. Y cuando tú de repente tú ves que, no sé, que un rapero se une con otro, no es porque son buena gente, es porque la discográfica los puso, porque saben que se tienen que unir para apoyarse entre sí mismos. Es muy difícil que digan, bueno, vamos a unirnos, no sé, una gran cantante, no sé, que sea determinada fan se une con otra. No, eso es un cuento chico, yo no lo creo. Aparte tengo muchas pruebas
para saber de qué son las discográficas los que unen a las personas para que puedan, no sé, impulsarse el uno con el otro, o la verdad que no tengo idea, no sé. Ahora, la comunidad de artistas que se armó en tiempos de pandemia fue increíble, no entre los grandes artistas, sino entre los artistas locales, comunes, que uno dice, bueno, ¿qué hace? Ya la gente empezaron a pasarse el link de YouTube. Pásame tu link de YouTube, yo te doy el mío, así nos apoyamos, así nos ponemos like, nos gusta, que se dice, wow. Mira tú qué interesante. Yo eso lo hacía. No es que lo hacía. Lo sigo haciendo, ¿no? Yo de una cantante que medianamente, tienes un material para escuchar la música tuya. Claro, de un 100% estamos hablando un 40% que te responde, el otro 60% te ignora. Pero como yo soy un poco molesto, le digo, hace 4 años que te mandé donde tu música y no tuviste la cortesía de volvérmela. Eso no importa. Entonces dice, ay, no lo vi. Mentira, si se ve que lo viste. No están habituados. Entonces algunos te responden, otros directamente te ladran, como diciendo, ¿y por qué te voy a decir que me hay algún contrato para ti? Pues si yo respondo, yo no contrato a nadie, simplemente quiero escuchar música. Ah, está bien. ¿Te das cuenta? Eso ahora ya es menos frecuente, porque la época esta de COVID hizo que las personas, los músicos, tienen necesidad del uno con el otro, porque si no podrían apoyarse. Y saben que sin un apoyo no ganarías, o por lo menos tu música o tu arte no irías a los lugares que las personas quieren. Entonces, desde ese punto de vista está bueno. De hecho, descubrí páginas que, por ejemplo, que democratizaron mucho las partituras musicales. Impresionante, PDFs abiertos, donde la gente pide, no sé, alguien me puede decir a mí, no sé, alguien tiene, no sé, la partitura de la canción con que, no sé, la reina de tal parte engañó al rey, y alguien la sube, entonces hemos encontrado, y eso a mi juicio, muy positivo. También la gente empezaron a hacer cosas que para mí eran medias raras, porque decir, bueno, vamos a ensayar ahora o empezar a tocar tú desde tu casa y yo desde la mía, eso es interesantísimo, pero nunca vi tanta tremenda cantidad de personas haciéndolo. Lo mismo va con orquestas, con diferentes instrumentos, cantantes, baterías, es impresionante lo que es. De ese punto de vista, el músico ha crecido muchísimo, y creo que si uno obvia el tema económico, todos los traspiés que ya todos sabemos, se ha crecido mucho. Yo he crecido y creo que Jess también ha crecido muchísimo. Y como yo y como ella, hay muchísimas personas. Así que en ese sentido, como dije ahorita, nos estamos aliando con el problema, pero para salir fortalecidos. Claro, así es. Y bueno, aquí todo artista siempre tiene una musa, ¿no? Me decían que agarran, por ejemplo, una canción, ven el ADN, el esqueleto, y sobre ahí hacen pues algo nuevo, ¿no? Algo innovador. Muchas veces la inspiración viene, como lo sabemos, ¿no? De cosas externas, cosas que a lo mejor nos pasan día a día. Ahorita, pues con este tema fue un poquito como complicado, ¿no? Ustedes, ¿cómo se inspiran en este momento para poder estar sacando música nueva, para estar componiendo? Bueno, yo trato de no ver gente fea. Deja apagamos la cámara entonces. Sí, ya, no te preocupes, ya puse una cosa aquí para no verlo. Ah, bueno. ¿Dónde está América? Esto es un abuso. Claro, esto se llama un abuso. Claro, ustedes van acá y ya. Pero bueno, no importa, ya sabemos. Ya. No sé, que abre la dama, obviamente, ¿no?
Espero que no diga que si no somos amigos, ¿no? No, porque sí, bueno. Normalmente mi fuente de inspiración, más que nada para componer, hablo, son los impactos emocionales fuertes. No es que, la verdad que nunca me pasó sentarme y decir, ay, tengo ganas de hacer una canción. Eso, bueno, quizás compartiendo con alguien, ¿no? Por ejemplo, cuando hay que hacer algo con Luis. Pero tampoco, en realidad siempre tiene que ver con algo que me pasó, algo que siento muy, muy fuerte y tengo un impulso. Como una necesidad de descargar eso que me pasa. Que normalmente son cosas malas. Claro. Porque bueno, es cuando como nos peleamos nosotros dos. Por ejemplo. Porque me parece que el arte en general, ¿no? Funciona como escape. Como para dar salida un poco a las angustias. Más allá que incluso después uno termina escribiendo algo lindo. Pero hay algo ahí en el hecho artístico. Que tiene como esta fuerza de estas cosas que a veces están como reprimidas, incluso. Bueno, a mí me pasa que cuando leo... Salió la psicóloga, cuidado. Sí, soy psicoanalista también. Psicoanalista, o sea que estamos fatal en el... Estamos mal. Después me empiezan a contar igual y charlamos un poco. Me pasa muchísimo, pero muchísimo, incluso con todas las letras, es que cuando las leo empiezo a entender un montón de cosas mías, ¿no? O después de 10 años de escribir una canción digo, ah, pero esto lo estoy trabajando ahora en mi terapia. Claro, pero ¿cómo no me di cuenta antes? Y me parece... Tiene sus ventajas eso, ¿no? Tiene sus ventajas. Claro, sí. O cuando sí, te das cuenta que, oye, el pianista era tan malo, ¿sabes qué? Le voy a pegar ahora. No, ya no está. Ya no puedes, ya pasó. Ya pasó. Ya no está más ahora, está lejos. Claro. Además, hay algo en el clima que se genera. Normalmente tengo este impulso de liberar algo que está dentro mío. Y normalmente lo que busco como refugio es un espacio particular. Bueno, ahora no sé, por ejemplo, me mudé y todavía no encontré el espacio. Pero hay un espacio hasta físico, hasta un clima. En un momento era en un patio, tomando una copa, mirando la luna al lado de un árbol. Pero en un lugar específico, dentro de varias sillas, era una en la que me tenía que sentar mirando hacia un lugar y hacia una dirección específica. Y era ese lugar. Incluso todavía me preocupa que no encontré el lugar. Mi casa nueva tiene un balcón muy lindo. Pero todavía no encontré el lugar en el balcón. Otra dificultad es en las armonías, ¿no? ¿Cómo, claro, cómo? Porque lo tienes que encontrar en las armonías nuestras. Es lo que yo dije al principio. Esas son las aventuras que nosotros hacíamos, que no todos los cantantes lo pueden hacer. Sí. Pero más allá de como un espacio... en ese entretejido espacio temporal, digamos, de la armonía, como que hay un espacio, bueno, justamente, ¿no? Es un espacio que tiene como todas esas dimensiones, no solo la física, hasta los aromas, ¿no? Hay como muchísimo. Y lo interesante es cómo eso se puede conectar con otra persona. O sea, cuando agarré las melodías de Luis, apareció todo un universo que no tenía nada que ver conmigo, porque nada, algo con un ritmo, un montón de cosas que a simple vista no tenían nada que ver conmigo, pero como siempre igual digo y charlamos, hay algo que nos conecta más allá del estilo, porque los estilos que hacemos son totalmente distintos, ¿no? Venimos de lugares diferentes, de formaciones distintas. Pero hay algo que trasciende el estilo en donde nos podemos conectar. Yo puedo percibir algo de eso de alguna forma mágica que no sé cómo sucede, por esta conexión que se da entre las personas, ¿no? Que esta conexión entre músicos es una conexión entre personas.
y aparece, ¿no? En varias canciones apareció una letra como respuesta a eso que generó esa melodía. Él creó desde un lugar en donde yo pude decir algo desde mí, y no sé cómo le habrá impactado a él, ¿no? Recibir esa letra de esa melodía que venía de algo seguramente muy profundo, porque la forma de escribir de Luis tiene una densidad importante. Tampoco soy Joy, ¿no? De Joy, claro. Estoy escribiendo el Ulises musical. Pero y era justo también a lo que íbamos ahorita. Lo que tú dices, Jess, pues vienen no de mundos diferentes, obviamente, pero sí pues de dos vertientes musicales un poquito distantes, ¿no? Digámoslo de esta manera. ¿Cómo fue el reto de juntarse? Hace un rato decían que en 21 días, ¿no? Sacaron un concierto después de que se conocieron la segunda vez, ¿no, Jess? Y ¿cómo fue ese reto de juntar estos estilos musicales? ¿Qué era lo que pasaba? No sé, ¿qué pasó ahí para que ya al final dijeran, ¿sabes qué? Salió bien y vamos a continuar. Yo creo, igual que el reto fue para mí, estoy segura, no es que para Luis no fue ningún reto, lo sé, sí, bueno, ¿por qué no? Seguramente que también, porque bueno, yo seguro que alguna jugada le habré hecho, pero bueno, particularmente para mí, yo no vengo de la música clásica, entonces es otro lenguaje y no podemos negar que los cubanos tienen un ritmo, un sentido del ritmo que es muy complicado comprender para alguien que no lo lleva y no lo trae desde muy pequeño. Entonces, creo que para mí fue el gran reto de encontrarme con todo eso, y quizás él está más acostumbrado, además, viviendo un tiempo en Argentina, un poco más acostumbrado al argentino, ¿no? Y para mí fue algo totalmente nuevo. Pero no sé, quizás también tuvo sus retos, eso nunca lo charlamos. Habría que escucharlo. Uh-huh. Dame una cita para el psicólogo. ese claro. Sigue siendo el reto, ¿no? Mira, ¿ya terminaste, eh? Sí, sí, sí. Ah, no. No, sí, te di el pie para que hables y después puedo seguir explayándome. Sí. No, pues no quiero interrumpir tú. No. Mira, lo que quizás lo interesante de esto es que yo trato de encontrar espacios físicos en la música. Creo espacios físicos para que, en este caso, Jess, la canción. Mira, a ver, esto suena medio raro, medio. Oye, es la única persona que ha podido hacer esto, porque las demás canciones, yo he tocado, o sea. He trabajado con muchísimas cantantes. He especializado en la voz femenina. Así que he trabajado alrededor de unas 200 o 300 cantantes a lo largo de estos años. Tanto de la música clásica como de la música. La música clásica vamos a sacarla, porque la clásica es una música que es muy estructurada, ya está todo hecho. Y las cantantes clásicas no les gusta mover ni una nota a lo que está escrito, porque si no pueden cantarla. Y eso es entendible. Pero en la música popular no es poco común encontrarse una cantante que rompa todos esos moldes, ¿no? Y yo digo, rompen todos esos moldes, no pueden hacerlo porque están, como dijo ahorita, están acostumbradas a una manera particular de cantar, que es dame el tiempo, dame el ritmo, y a partir de ahí, como que ya está. Por ahí se permiten quizás improvisar un poquito más, si es jazzista o si es, no sé, pero si no es todo muy estructurado. Y eso tiene, ¿cómo explicarle? Sentido. Ejemplo, el planeta Tierra tiene alrededor de 7 mil millones de personas, con los cuales yo calculo que unos 500 millones o unos 100 millones son músicos.
y esos 100 millones, unos 60 millones es de música popular. Y la verdad, ¿tú te acuerdas de 100 cantantes del año pasado? Yo no. La vecina mía. Escuchamos personas que son famosas o menos famosas nada más, porque depende de cómo lograron meterse en el sistema que cuesta trabajo meterse. Pero yo no me acuerdo de más ninguna. ¿Pero por qué no me acuerdo? Porque hay un falso criterio de que dicen que somos todos diferentes. Mentira. Mentira. Eso es un cuento. Cantando Remi Fa Sol La Si, quizás a uno la canta más rápido, o te la canta más despacio, o te le ponen más ritmo, o te le ponen menos ritmo. Pero todavía están cantando lo mismo. O están tocando lo mismo. Cuando uno genera la diferencia. Esta es la parte que prácticamente los músicos no entienden porque no la tienen. Entonces, sin embargo, yo creo que cuando tú abres la música, como yo dije en un principio, y la empiezas a desbaratar a poquito, porque ¿cómo es la música? La música se puede hacer hasta con dos notas. El ejemplo clásico de esto fue Beethoven. La quinta sinfonía, dos notas, porque una está repetida dos veces. El primer sol se repite tres veces y la segunda es mi, la muerte. La quinta sinfonía. Entonces, a partir de ahí, ese hombre creó, estamos hablando, entre los años 1000, ¿cómo se llama esto? 1800, hasta murió en el 27, Beethoven. 1827, ya que fue finales del siglo de 1700 y los primeros 20 años, principios del, ¿cómo se llama esto?, del siglo XIX. Entonces, ahí te está demostrando de que con dos notas se puede abrir todo un mundo. Creó una sinfonía que es la quinta sinfonía de Beethoven. Entonces, claro, Beethoven era un genio. Mozart también era un genio, Juan Sebastián Bach era un genio. El resto, ¿qué son? Simples trabajadores de la música. Cantan, reciben un sueldo, o porque les gusta un poquito, pero más o menos todo. Ahora, cuando tú escuchas a los Beatles, cuando tú escuchas a Pink Floyd, cuando tú escuchas a Metallica, cuando tú escuchas, no sé, la Filarmónica de San Francisco, la Filarmónica de Moscú, la Filarmónica, no sé, de Londres, la Filarmónica de Praga, escuchas, no sé, a una Marta Argerich, escuchas a Piazzolla, escuchas, no sé, a un compositor, ¿cómo se llama esto? Los grandes compositores que ustedes han tenido allá, los grandes muralistas, los grandes pintores de México, o escuchas a esos grandes músicos, cantantes, que escribían grandes músicas de Brasil. O sea, tú notas ahí que esos tipos tienen una magia, y no porque sean genios. Los genios lamentablemente son tres o cuatro nada más. Ninguno eran genios, salvo Beethoven, Mozart, Chopin, Lee, que crearon, o sea, rompieron fronteras. El resto tienen magia. ¿Por qué el resto, 60 millones de artistas, unos los escuchan ahora y pueden escucharlo nunca más? Nadie se acuerda del primer tema que hizo Maluma, por el primer tema que hizo Ricky Martin. Aquí no importa, ya igual, o el himno de Julio Iglesias. O, sin embargo, cuando uno escucha a Michael Jackson, uno siente que hay una cosa poderosa detrás. Cuando uno escucha, no sé, cuando uno ve grandes películas, Scorsese, por ejemplo, y así toneladas de, ¿cómo se llama esto?, de grandes filmes, de estos genios, dice, pero hay algo detrás que lo diferencian del resto, porque hay 60 millones de músicos y yo no me acuerdo, no me acuerdo ni de 100. Evidentemente, estos son trabajadores y hay alguien que los impulsa. Ahora, la pregunta es, ¿en algún momento a ti te abrieron ese horizonte? Porque para que haya luz en la mañana, tiene que haber una sombra. La sombra a la noche, porque si no,
todo estaría penumbra. ¿Cuál es el momento donde uno ve la luz? Uno ve la luz cuando yo habilito, en este caso a Jess, a que pueda sacar esa luz. Si yo no la habilito, Jess no tiene por qué saber. Capaz que ella tenga por dentro esa inquietud de decir, bueno, necesito un lugar donde está la plantita en esta silla, un centímetro, no sé, una cosita de esa, ¿no? Pero bueno, pero yo intuitivamente sé que yo tengo que poner esa silla musical. A partir de ahí, como dije en un principio, esa melodía la vamos desprendiendo, la vamos transformando en muchísimas pequeñas partículas subatómicas que hacen que nosotros podemos desarrollarla. Y en ese desarrollo es donde sale ese intelecto. ¿Cuál es el resultado final de eso? Una gigantesca narrativa emocional, una gigantesca narrativa musical. Por eso nuestra música va dirigida hacia personas que tengan un alto grado de intelectual. Pero no por el hecho de que el tipo se tenga que leer Herman Hesse ni nada de eso. No, no, tranquilo. Simplemente que tiene que llegar tranquilo y sentarse a escuchar y sentarse a pensar. Pero no sentarse a pensar porque ay, yo tengo que sentarme a pensar porque si no me estoy leyendo tal obra de Mirandés, los seis personajes buscan autor. No, 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 acá no hay nada de eso. Nadie está pidiendo nada. Simplemente tranquilo, siéntate, escucha. Porque cuando tú escuchas, si nosotros nos conectamos, nosotros nos estamos conectando automáticamente con el que nos está escuchando. Y encontrar esa conexión, así como nosotros, yo armo un espacio para que todas las emociones salgan, si esas emociones salen correctamente, la persona que está escuchando las encuentra. Porque todos somos personas, no somos, tengo que explicarte, de otro planeta que no tenemos, que somos emociones distintas, no. Por eso es cuando hemos tocado en Uruguay, cuando hemos tocado en regiones áridas, de frío o lluvia, como Chile, etcétera, hemos recibido aplausos. Pero aplausos muy sinceros, porque hacemos conectar a las personas con lo que nosotros hacemos, porque tenemos un plan para que eso suceda. Que a diferencia del 60 millones de músicos que hay, no tienen ese plan. La gente responde porque hay, la música es linda, es alegre y me gusta. Pero, ¿qué sucede? Esa música me la tienes que cambiar mañana. Porque yo no voy a comprar un disco de, no sé, de Ricky Martin de hace 10 años atrás. No me interesa. Me interesa el tema nuevo. Si lo tengo, lo tengo. Pero si no lo tengo, no me voy a gastar dinero. Ahora, sin embargo, cuando tú escuchas un tema nuestro que lo grabamos quizás hace 5 o 6 años atrás, en condiciones media precarias, con un celular o un pedacito nada más, cosas así, porque no tenemos tantos recursos como para llevar cámara y hacer excelentes grabaciones, ha sido un nivel tremendo de nuestros conciertos. Bueno, la gente igual les gusta. Y es muchas veces, esto es una de las, no digo peleas, ¿no? Pero esas cosas de tirones, empujones que nos damos emocionalmente, Jess y yo, en vivo inclusive, ¿no? En qué sé yo. Entonces, ¿qué es lo interesante? No, porque a lo mejor puede ser que este pedacito no me gustó porque estaba pensando, ¿para qué te importa? Lo importante es, claro, o sea, a ver, porque esa es otra cosa interesante, no necesitamos la perfección. No, a ver, yo siempre tengo una frase que es para reírse. Acá el único perfecto era Dios y nadie lo vio, así que nosotros, claro, entonces ¿por qué nosotros tenemos que estar buscando una perfección que, no sé, vamos a hacerla como lo podemos sentir? A lo mejor puede ser que mañana uno va perfeccionando eso mismo, lo escribe, lo graba 400 veces y sale perfecto. Pero nosotros ahora estamos más bien en una etapa de la vida musical que es más bien exponencial, exponer nuestro arte. No necesito 400 veces ensayar una misma cosa para que quede una sola vez perfecta. No, ya se verá al cabo de los años. Mira, esa grabación que hicimos nosotros de Horizonte, de Evangeline, en el teatro este, que fue, digamos, el Armagedón supuesto de tres días, la tenemos todavía y está en YouTube. Y uno dice, bueno, no es perfecta, ya sé que no es perfecta, porque realmente
el cantante de Yes, seguro que el grupo Yes, cuando lo tocó con Vangelis, seguro que la habían ensayado muchísimo, muchísimo. Y nosotros lo hicimos en 21 días. Dice Yes que en menos días, pero bueno, no importa. Entonces, no importa. Pero al margen de eso, sin embargo, tenemos una obra de arte. Una obra de arte que en algún momento yo se la quiero hacer llegar a Vangelis. Para decirle, mira, tú hiciste esto. No, hicimos esto. ¿Te gusta? Ni nos responda. O sí, responde, ¿no? Si no te gusta, cállate la boca. Así directamente. Y eso nos hace sentir un confort musical y emocional que la verdad que vale la pena correr ese gran riesgo y es la gran aventura nuestra. Hay una cosa que es la gran aventura de la humanidad. Bueno, nosotros no somos la humanidad, pero tenemos nuestra propia gran aventura y quizás un tema que a lo mejor estaba pensado para hacerse en 3 minutos, nosotros lo hacemos en 10 minutos. Por la mitad del camino no sabemos para dónde agarro, ni tengo idea. No sé. Recuerdo una vez, mira, esto es una anécdota. Estas cosas no se deben decir, pero vamos a decirle igual total. No pasa nada. Estábamos en un concierto, haciendo un recital en Buenos Aires, obviamente. ¿Cómo se llamaba la biblioteca esta? De la calle Clásica y Moderna. Y lo típico. Yo acostumbrado a hacer mis cosas, a ensayar con mil gente, porque queríamos hacer todo inventando, no sé, invitando músicos para ver cómo hacíamos cosas, nada, divertirme en esto. Y a mí se me había olvidado cómo yo tenía que empezar el concierto. Claro. No sabía, esa parte sí no la sabía. Sí, como que no te acuerdas. Pensé que fue un juego, no sabía que se te había olvidado. No, es que no te he olvidado. Sé que tu idea era esa. Yo me pregunta, me dice, tírame un tono. Claro, está canchereando, como decimos los argentinos, ¿no? Está agrandado. Claro, porque había olvidado, no sabía que te habías olvidado. No me había olvidado nada, no había pensado en eso. Bueno, es peor. Está bien, claro. O sea, saco el escenario y yo tengo que abrir el concierto, porque los demás son invitados míos. Bueno, voy a tocar el tema. Me quedo así, medio que perplejo 2 minutos y digo, esto no lo sé borrar. Y le dije a Yes, estaban, Yes, dime un tono, por supuesto. Si bemol, creo que dije si bemol. Dije, no, me acuerdo qué desgracia. No me pudo haber dicho un sol mayor, no es un do no. mayor. No, se me dio uno directamente. Es así, viste, ya que quieres pedir, ya está. Solamente a mí se puede haber ocurrido. Podría haber sido peor. Sí, claro, pero sin embargo, de ese si bemol nació una idea que fue increíblemente para mí, que fue hacer un tema sobre una sola nota y todo lo relativo a una sola nota. Y ahí fue cuando dije, ¿cómo se va a llamar esto? Niebla boreal. ¿Qué tiene que ver la niebla con lo boreal? No sé, tampoco sé qué tengo yo que ver con este sidemón. Una sola nota. Y entonces a partir de ahí empecé a crear que si cada nota, existen 12 tonos, 48 mayores y menores, bueno, podríamos crear 48 obras. Y todas dentro de una cosa electroacústica, con cosas, pero... Y esto es la prueba, lo que yo estoy diciendo, cuando uno... No tiene que ceñirse tanto al patrón. Me diste una nota, bueno, vamos a empezar a crear. Y hasta el día de hoy la tengo grabada. Y he hecho múltiples cosas. De hecho, yo le comentaba a Yes que por ahí quizás, para separar desde el punto de vista estético, nuestro trabajo como compositor, o sea, como compositores de nuestras obras, separarlo un poco del trabajo que es los recitales con obras de otros artistas. Bajo ahí mezclamos, pero queríamos que las obras nuestras tuvieran un sello muy personalizado. Entonces, bueno, ahí nuestro trabajo se llama Niebla Boreal, más allá de que ella le ponga nombre a sus temas, yo le pongo nombre a los míos,
o etcétera, etcétera. Pero el concepto sería nivel agudo. Juega, Pablo, si quiere, ¿no? Sí, porque se quedaron como una cara diciendo, oye, pues ¿cuándo cerramos esto ya? Porque te está delirando. Pero a mí me dijeron que eran 2 horas, así que me queda tiempo todavía. Ah, claro, claro. ¿En algún momento han pensado en hacer alguna colaboración con algún otro artista? Digo, ya sea de el mismo género o de algún género diferente. Y es que le encanta. Sí, me encanta. Me parece que es súper interesante poder enriquecerse de otras sonoridades, le hace otras emocionalidades, ¿no? Como otros mundos. Me encantó este término de Luis de la silla emocional, ¿no? De la armonía de su piano. No, pero a ver. Esto me está recordando, ya viste. La persona va y de repente encima me va a agarrar las cosas mías para ponerlo con la otra, con el otro. Oh, Dios. De tu psicólogo. Bueno, esto después lo editamos y listo. No sé, no sabía que no podía decirlo. No, ya lo dijiste frente a mí. Luis, de veras tenías algo que enterarte. Va a decir yes, ¿no? Bueno. Nah, igual le conté, pero se olvidó. Pues pasa un montón. Porque se hizo ahora, pero pasa mucho que se habló. No, esta cosa de la silla emocional de Luis me encantó. Como esto de el mundo, cómo el mundo interno de uno se puede transmitir a partir del pulso, o sea, del ritmo, de la armonía, ¿no? Como de la tensión, lo que generan las tensiones. Como que hay algo, me parece que la música, bueno, quizás porque nosotros somos músicos y lo vemos desde este lugar, ¿no? Pero como que la música tiene una vía tan directa a la emoción, ¿no? A la conexión con la otra persona. Que esto de conocer a otras personas, juntarse a hacer música con otros, sea de forma seria o informal, genera como una amplitud, ¿no? Algo donde uno puede recibir un montón de cosas y dar, ¿no? En esto de poder escuchar qué es lo que hace el otro, genera un tipo de comunicación que es más directa y de otro tipo que la comunicación que uno tiene, digo, normal, verbal, verbal, no verbal, pero digo, otros tipos de comunicaciones. Me parece que a través de la música la comunicación que se genera tiene otro poder. Pero por otro lado es muy difícil, o sea, no es tan fácil encontrar esa comunicación con otros músicos. Eso también es cierto. Como para hablar bien de Luis, para que no se ponga mal. que poder lograr esto, esa silla emocional, eso no pasa, ¿no? En la vida no es tan fácil que pase, digo, no, normalmente, bueno, en la música tampoco, ¿no? Poder, uno, a ver, yo diría que es una silla que yo, si me siento por ahí, me la saca, pero... Por la duda, cuando te vayas a esa silla, me gusta. Me iba a matar, yo ya veo que esto termina a los golpes. No. Esto termina en un escenario. Claro, no, porque es lo que le gusta mucho hacer, es de golpe me cambia el modo de la canción, tal vez, ¿no? Como de golpe, bueno, no sé. Menor armónica, era, qué sé yo. Era mayor. La era canción mayor. Era mayor. Claro. Pero ahora directamente, ¿por qué? Bueno. ¿Qué sé yo? pero bueno. Mira qué bueno que habla en la entrevista, ¿eh? Nos estamos enterando de vos, Axe. Gracias, hermano. Pero bueno, hay algo como que bien importante siempre en la música que se hace. Siempre hay una canción que nos llega a marcar pues en algún momento de nuestras vidas. De las canciones que han compuesto ustedes, pues ya sea basada en alguna otra canción o algo así,
Si les pusiera más bien a escoger una, ¿cuál sería su favorita y por qué? De ustedes, claro. Sí, así es lo que habla ayer. Pero me estás haciendo de hablar todo a mí, ¿cómo? No, este preguntó qué canciones, así vas diciendo una novedad. me quieres sacar información. Claro, sí. Tengo que pensar, pero hay una canción que se llama Así son las cosas, que en realidad empezó siendo de Luis, porque él la tocó muchísimo, o sea, en realidad es una canción de él, en este caso, que él la tocó mucho tiempo instrumental, o sea, como solista, y después yo le puse letra. Creo que en mi caso elijo esa, no sé qué pensarás vos, pero no sé, no podría justificarlo mucho en este momento. Es algo más bien, es el disfrute a la hora de cantarla. Perfecto, ¿y la tuya, Luis? Mira, va a parecer medio cursi, pero no lo es. Voy a explicar por qué. Porque hay un tema de ella, va a parecer también buena, como ella tuvo la cortesía de la diferencia, yo tengo que tener la cortesía. La verdad que no, porque acá estamos hablando de cosas que no tienen nada que ver con cortesía o no cortesía. Pero hay un tema de ella es que también yo casi me apropié de él, que es Ada. Porque es un mundo, porque la letra de por sí es un mundo de fantasía, no sé si de fantasía, sí es una fantasía, pero una fantasía que uno la puede mirar por donde quiera que la quiera mirar, que va desde un morbo hasta una fantasía de un niño. Mira, todo depende de cómo uno lo encare. De hecho, nosotros, yo en lo particular le he tocado muchas más veces que lo que ella piensa, que le ha tocado muchísimas veces, de Ancor, o sea, de Bis, formando parte del programa, en fin. Wow. En muchísimas partes de mis giras por ahí, la toqué en Croacia, la toqué en Chile varias veces, la toqué en Bolivia, en fin. ¿Por qué? Porque creo que tiene esa estructura melódica donde uno puede hacer, yo puedo hacer quizás de Jordán lo que a mí me interesa hacer con la música. Y creo que esa podría ser un detonante, ¿no? Un detonante para contestar la pregunta tuya. Yo habitualmente no soy una persona, voy a complicarte, ¿no? Escucho música, pero no la escucho. Medio raro, ¿no? Esto que hablo. Pero, a ver. A mí, yo cuando me enamoro de una música, la escucho todo el tiempo. No soy persona que, me intriga escuchar algo que no conozco. Eso es rarísimo, no sé. Ahora, sin embargo, o sea, para gustos míos. Claro, desde el punto de vista académico, escucho todo lo que me den. Mira, necesito este material, te lo escucho. Pero después ni me acuerdo, lo borro totalmente. Ahora, si me gusta, lo escucho todo el tiempo. Yo, por ejemplo, me gusta mucho el rock, el heavy metal. El heavy metal determinado, como tal. Escucho el Limp Bizkit todo el tiempo. Ya creo que soy el fan número uno del Limp Bizkit, desde el punto de vista que escucho todos los temas todo el día, 2 y 3 veces por día. O escucho Metallica 3 y 4 veces por semana. Pero sin embargo, tú me dices, ¿vas a escuchar, no sé, a un grupo nuevo? No. No tengo curiosidad. ¿Escucharías a tal cantante que viene? Bueno, me regalas la entrada, voy pues, con placer. Pero no porque me nace una necesidad. Después resulta que resultó ser la mejor cantante del mundo.
la que va a sustituir a Jess, por ejemplo, después de que se le fue de, con cuatro tragos, ya me dijo ya. ¿Se puede editar esto? O sea, ¿me entiendes? Bueno, no, porque yo te hablo como yo soy. Entonces, de ese punto de vista, soy muy exclusivista con la música, porque la música yo trato, así como yo hago este tipo de música, yo quiero encontrar eso mismo en otras partes. Y encontrarlo no lo encuentro. Ahora, encontrar una música formal, hay muchas cantantes buenas, hay muchos músicos buenos que de verdad uno dice, qué buenos son, pero ¿lo escucharía? No. Ahí también está todo. Claro, si tú me dices, mira, hay un pianista grande, importante, me lo recomiendas, entonces ahí sí voy directamente. Ya tú me lo recomendaste. Pero así sentarme, yo por día escucho mucha música. Mucha música, porque bueno, me mandan muchos links de música para escuchar, a veces para hacerles, me piden hasta que haga un comentario, yo lo hago porque tengo ese espíritu de solidaridad, sí, soy solidario. Eso sí, no es que me ponga exigente, no me pongo exigente en lo más mínimo, simplemente escucho y doy una buena opinión hasta donde puedo darla, inclusive si no es tan buena la opinión porque no está tan bien hecha, no escribo nada. Porque creo que eso me está pasando, por ejemplo, con el mundo de la música urbana. O sea, la música urbana actual es muy mala. Pero no es que sea mala. Yo me percaté de que muchos músicos de la América, muchas personas de la América Latina rapeaban o querían decir lo que iban a decir, y era una manera de expresarse. Entonces la pregunta es, nosotros estudiamos, Jess, una privilegiada, estudió música, profesora de música, en lugares importantes de la Argentina, es licenciada, federalista, muchas personas que en la América Latina no tienen esa posibilidad de estudiar tanto, y la música, desde este punto de vista, en los últimos años se ha democratizado tanto que ha llegado, uno dice, bueno, no está bien hecho, la rima nada más que pega, pero la música es muy mala. Sí, pero a lo mejor esa persona es un joven que está, que va a saber cómo vive, cuál es el ambiente que lo rodea, y una manera de sacar su furia contra todo es de esa forma. Entonces, ¿para qué le vamos a decir que lo que hace no está bueno? Si él está diciendo una verdad de él. De ese punto de vista, yo trato de ser coherente con eso. No hace falta golpear a nadie, no hace falta creerse que uno es Dios. En eso es que yo digo, seamos un poco humildes. Humildes desde ese punto de vista. Ahora, para nosotros internamente, no. Yo sé lo que yo hago. Porque si yo no sé la música, perdón, porque si yo no conozco científicamente qué es lo que hacemos, nota por nota, entonces no estamos haciendo una buena cosa, no tenemos individualidad. Y es tanto así que ella tiene que saber qué es lo que es la posición que ella está en el mundo. Y eso no significa para nada ser menos humilde o más humilde. No, humilde tengo que ser con esa persona que yo sé que tiene pocos estudios, compararlo conmigo. Comparar a otras cantantes que hacen lo que pueden. En eso sí lo aumenta, pero en el resto no. Entonces, Hadas es un tema que a mí me encanta ese punto de vista. Y también hay otro tema también de ella interesante, que es la gravedad. Que ahí discutimos mucho. Porque ella tiene un concepto de escribir en música diferente a mí. Hola. Sí, sí, hola. Aquí estamos. Ah, no, porque se fue la imagen. Entonces, la gravedad, ¿cómo se llama la gravedad al principio? Cuestiona la gravedad. Es ya la misma frase, pero te cuestiona la gravedad. Entonces, ya te abre posibilidades, un abanico interesante. Así que sí, esas dos canciones, más Hada que Cuestiona la gravedad.
¿No? Pero, bueno, ahora sí, Luis, regresando a la pregunta, bueno, retomando también lo que decías tú, ¿cómo ven hoy ustedes la industria musical? Porque, bueno, evidentemente ha cambiado muchísimo, pues como tú lo decías, ¿no? Desde la música clásica, inclusive música de los 20, 50, 80, 90, ha cambiado muchísimo, ¿no? Inclusive a tal grado de que yo ahorita puedo cantar algo, lo puedo subir a redes sociales y a lo mejor y me hago viral, ¿no? Ya no es tanto así como... Sí es así como ir a la disquera y demás y que alguien cree en ti, pero ya es como que se ha estado modificando eso un poco, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes como músicos ya que llevan un poquito de tiempo en esta industria? Mira, con respecto a esto, yo aparte de cómo se llama esto, de la cuestión esta musical que hago como artista, ¿no? Con Jess solo, doy conferencias. Hola. Sí, sí. Es, ahora. Doy conferencias que tienen que ver con el desarrollo de contenidos musicales en perspectiva. Entonces, bueno, la música en estos momentos está pasando por un periodo de, a ver, viste que los finales del siglo y a mediados del siglo hay como una transferencia musical siempre. Entonces, hay una esta transferencia está un poco más larga de lo debido. Entonces, ¿qué hace? Que ahora ya no se estudia de la misma manera en que se estudiaba, no sé, 40, 50, 60 años atrás. ¿Por qué? Porque los códigos, la persona va por códigos. Antes se estudiaba no fuera de códigos, sino que estudiaba con planes completos, que tenía, no sé, 5, 6, 7, 8, 9, en mi caso, fueron 17 años, en dos conservatorios, en La Habana y en Moscú. Y después, bueno, hice máster en diferentes y posgrado en diferentes universidades. Entonces, eso me dio la posibilidad de ampliar muchos criterios desde el punto de vista estético. Pienso que en estos momentos la música muchas personas dicen que está declinando. Yo no diría que esté declinando. Simplemente se están acomodando los conceptos. Así como, por ejemplo, ahora cualquiera con un poquito de magia interior te ama un videojuego. Videojuego, y uno dice, bueno, está bien. El videojuego quizás desde el punto de vista del tipo aprendió cómo programar ciertas cositas y lo que quieres ahora es hacer trucos para ganarle, vencer, etc. Pero desde el punto de vista del contenido son malos. He tenido la oportunidad de ver decenas, centenares de juegos, porque bueno, me ha tocado. Aparte, he tenido el honor de ser invitado a diferentes conclaves internacionales a brindar conferencias sobre contenido y he abordado esa parte de la temática, que es total. Entonces, eso mismo llevaron a la música. ¿Por qué eres músico hoy? De hecho, ni tan siquiera se ha podido comprobar exactamente para muchas personas que es un músico profesional. Aquel que estudió durante una cantidad de años, se recibió en un colegio, en un conservatorio, una escuela de música, o aquel que se paró por primera vez y le pagaron una cantidad de dinero por hacer un concierto. Todavía no se sabe. Tú le preguntas a muchas personas y te dice su criterio. La mayoría creen que es cuando te pagan un dinero. En ese concepto sí, es profesional porque tu profesión vale. Pero ¿dónde está la pro? Para tú ser profesional tienes que estudiar una X cantidad de tiempo. Si no tuvieras esa posibilidad, a ti no te pagarían. Ahora la pregunta es que en muchos lugares de la América Latina a ti no te preguntan dónde estudiaste, por qué es lo que hiciste y cuál es tu valor de marketing. Eso. ¿Qué motivó? ¿Cuál es el resultado de esa
decadencia, por decirlo. Y ahora, o desde hace mucho tiempo, cualquier persona puede convertirse en profesional. Y eso hace que antes habían 60 millones. Bueno, digan, persistieron los 60 millones, pero lo más interesante es que antes de esos 60 millones de músicos que habían, quizás 50 millones habían pasado por escuelas de música y 10 millones más. Ahora es 40 millones pasan por escuelas de música endebles. Estamos claros, endebles. ¿Endebles qué significa? Hacen lo que puedan, muchos cursitos por acá, por allá, etcétera, etcétera, y un mínimo pasa por el colegio, pero la gran mayoría pasan todo directamente por un efecto de marketing. Entonces, ahí, ¿eso qué hace? La persona no tiene toda la capacidad, hace lo que puede de acuerdo al marketing. Acá, por ejemplo, en Argentina, vemos, yo no voy a decir nombre por una cuestión de cortesía, porque no quiero que empiecen a cantar documentos y juicios, porque encima ni siquiera puedes hablar mal de mí. Pues te traen todos abogados encima, te hablaste mal de mí. Yo no hablo mal de nadie, simplemente hablo técnicamente nada más. Las personas pueden ser bellísimas personas, pero lo que hacen no tiene un contenido sostenible como tal. Y ese es un problema. Es un problema que tenemos que... Y ni tan siquiera sé si es una crítica, porque cuando tú te sientas con ese criterio, dices, bueno, ¿cómo seguimos ahora con la música? ¿Cómo seguimos con esto? Es lo que cada cual tiene que empezar a preguntarse. Y en ese sentido, la industria ha cambiado a favor de ellos, no a favor de nosotros. La música, la industria ha cambiado, por ejemplo, observa, Gran Hermano. Gran Hermano empezó cuando hace como 15 años, ¿no? Más o menos. 15 años. No más de 15, pero bueno. Después de Gran Hermano vinieron los concursos de canto. Y ahora ni tan siquiera son concursos de canto. Ahora son concursos de lo que se haga. Pues lo mismo te salta una persona que te baila, con un tipo que se arranca la boca y se mete una cosa por acá, y el tipo tocando el piano, o la chica cantando una canción, que no sé, de Puccini, o sea, clásica, porque lo que se necesita ahora es un reality show. Y esa persona sale, gana fortuna y se instaló. En eso, tú me dices, ¿la industria cambió? No, la industria, no sé si la palabra inclusive degradó, no, simplemente cambió parámetro. Y acá, cuando yo digo ahorita que a principios, los primeros años de un siglo, siempre trae muchos cambios, en estos son cambios donde se está tratando de perfilar qué es lo que viene en un futuro. Necesitas realmente estudiar tanta música, necesitas realmente estudiar tanta computación, necesitas realmente tener un título edulcorado en una universidad. ¿Para qué? Si cualquiera lo que quiere decirte, yo quiero que tú me hagas esto. ¿Cómo lo puedes hacer? Sí, lo puedes hacer. Punto, ahí termina todo. Entonces, de ese punto de vista, sí, todos nosotros o nos tenemos que adaptar a esa industria actual, el que se quiera adaptar para poder sobrevivir, o lo contrario, tendrá que perpetrar un nicho donde uno pueda decir, bueno, voy a hacer esto y lo voy a intensificar más aún, lo voy a amplificar a un nivel tan grande que la gente va a tener que escuchar. Bien, por un lado, mientras se materializa, se sigue materializando este sistema en la sociedad de que cualquiera que tenga una posibilidad extramusical o extraartística puede llegar a dominar los grandes mercados, a su vez va dejando un espacio que está vacío, pero que sin embargo está esperando que alguien lo llene. Lo que pasa es que esas personas no lo saben. Si no, ¿por qué, por ejemplo, tú escuchas a Queen y la gente dice, oh, el cantante de Queen, Freddie Mercury,
¿por qué tienes tanta nostalgia de eso? Ejemplo, si total, ¿a ti qué te importa? Ahí donde está. ¿Por qué? Porque ese espacio se quedó vacío, porque todo el mundo está esperando el próximo producto del marketing. De hecho, hace 20 años atrás o hace 30 años atrás, la Sony era música. Hoy la Sony, cosa es ropita para el niño, ropita para la mamá que tiene que acompañar al niño a comprar qué cosa, los jugueticos para no sé qué cosa, o para hasta para el adulto amigo tuyo que tiene 35 años y sigue jugando todavía los jueguitos como si fuera un idiota. Oye, la comida está hecha, espérate, mamita, que estoy todavía jugando papá con los jueguitos. Y bueno, entonces, cuando todo eso lo está generando una sola firma, dos o tres firmas, todas son socias, están en ese gran mercado. Pero cuando tú a lo mejor a ese hombre de 35 años le pones Freddie Mercury, y dice, ay, qué lindo, qué hermoso. Ah, tú estabas todo el tiempo jugando y apenas te costaba trabajo que te levantabas a las 4 de la mañana porque ibas jugando. Entonces no es tan tonto, simplemente la industria se lo comió. Pero cuando tú le pones algo de esa naturaleza, el tipo reacciona. Entonces, yo, en mi caso, lo que trato entonces es de amplificar lo que yo tengo para que le entre a ese hombre, porque ese hombre de tonto no tiene nada. Simplemente la industria se lo comió. Y puede ser que ahí la competencia sea anulada, porque no va a tener tantas personas que sean capaces de hacer eso. Entonces, te va a empezar a diferenciar de los 60 millones de personas que están metidas en ese mundo. Hasta que, a lo mejor, en 15 o 20 años, se ponga muy claro qué es lo que queremos. Por suerte, ya el mundo está creado de una manera maravillosa. Y no, fíjate los grandes inventos romanos. ¿Qué inventos hay en la humanidad ahora? Y ninguno. Simplemente hay desarrollos de cositas. Una app para pensar y que me lleve el pensamiento. Por eso está inventado ya. Lo quizás no existió en la app para meter en el pensamiento. Pero inventos no hay ninguno. Hay muy pocos inventos. O sea, inventos exponenciales. Lo que hay es una utilización de los inventos que se hicieron hace 15, 20, 30, 40, 50 años atrás, llevarlo de una manera industrialmente para que todos sean socialmente ordenados. Entonces, eso es lo que ha cambiado la industria. No hay nada nuevo. Los ritmos urbanos, los juglares, España, estoy hablando 1600, 1400, cómo se pasaban las narrativas, cómo la cuestión oral, quién las cantaba. La Biblia. ¿Tú piensas que escribió la Biblia cuando el pobre Jesús estaba? No, Jesús lo escribió 100 años después de lo que alguien se acordó, de lo que alguien le recitaba al otro. Nadie, o sea, ¿me entiendes lo que te digo? O sea, que esto es más viejo que andar a pie. Pero sin embargo, ahora alguien dijo, bueno, yo necesito exponerme mis angustias o lo que alguien cree que tiene que escribir. Y no, lo que necesito es un ritmo nada más. Después vino un tipo más vivo, Maluma. Cara lindo, qué sé yo, vino la Sony o la empresa que sea, no sé cuál, lo puso más lindo todavía, lo llenó de esteroides. Y el tipo es el cara linda detrás. Después vino Shakira, que tiene 4 movimientos en la pelvis, uno hacia adelante, otro atrás, y así. Más nada, el quinto movimiento ni existe. Pero la industria los posicionó. ¿Entiendes? Por eso yo creo que no hay cambio en la industria, simplemente se va adaptando a las circunstancias. Si tú quieres hacer algo que realmente sea memorable, entonces tienes que pensar en los huecos que están dejando toda esa industria, para que todos los demás digan, oye, que quizás puedas aportar tu granito de arena. ¿Cómo es
Luis y Jess arriba y abajo del escenario? Pregúntela a ella. Pero bueno, aquí, perdón que te interrumpa, Jess. En este caso, tú dime cómo es Luis arriba y abajo de un escenario. Y Luis, Luis arriba y abajo de un escenario. Nada, acá hubo trampa, el árbitro está vendido. Claro. Cuidado con lo que va a decir. A ver, no, nada malo. Nada, la verdad que nada malo. En un aspecto, él es, como dice Luis, dicharachero. Como, ese es un término tuyo. Muy dicharachero, como muy. ¿Cómo decirlo? Descontracturado. Abajo del escenario. Arriba del escenario también. Pero arriba del escenario tiene un aspecto que yo no le conozco personalmente. Es como más solemne, como con una profundidad. Él, o sea, tiene una profundidad, obviamente, ¿no? Si no, no podría aparecer en el escenario. Pero no lo muestra tanto y lo muestra más como quizás cuando se enoja, ¿no? Como con su carácter. Pero arriba del escenario aparece como una profundidad por el lado de la sensibilidad y la conexión que él tiene con el piano, de un nivel, cuando él empieza a desarrollar un discurso con el piano, aparece otra característica, ¿no? A partir de esta conexión, de esta profundidad, que sí se la conozco a nivel personal, que es su capacidad de elocuencia, ¿no? Que aparece con esas dos vertientes. Por un lado, desde el lugar hasta bromista, porque se lo ve jugar. Y por otro lado, en el lugar del desarrollo de un discurso de cierta profundidad a nivel emocional. Eso me parece básicamente como así, a vuelo de pájaro, lo más claro que veo. La verdad que nunca había pensado esto y nunca me había dado cuenta que arriba del escenario aparece toda esa vertiente como más sensible, más introspectiva, porque él es una persona que le gusta mucho hablar y que es muy extrovertido. Pero es cierto, está toda esa otra vertiente en el escenario diferente. Es muy interesante eso. Qué buena pregunta. Hay mucho más para hablar, pero prefiero. Por la armonía, ¿no? Del conjunto. No, pero es todo parte de lo mismo, ¿no? Parte de esta cosa de bromista. Porque él, como esto que cuento, él de golpe cambia el ritmo. Hay como un. Yo me imagino que va a venir por un lugar más o menos estable. Lo que adrede me hace es desestabilizar. Te va por otro lado, ¿no? Pero eso desde un lugar bromista, ¿no? Nunca creo que lo hiciera a propósito. Espero. Bueno, así que todos son derivaciones de lo mismo, ¿no? De esta cosa muy introvertida. Introvertida no, porque las dos cosas son extrovertidas, porque él a veces se mete en lugares como grandilocuentes, me sale, como si estuviese hablando de las verdades del universo a través del piano. Se empieza a trasladar desde un lugar muy minimalista, eso sí es lo más llamativo y más diferente a cómo es él en su forma de expresarse. Desde un lugar muy minimalista hasta algo grandilocuente. De una, no sé, de titánico. tiene mucha versatilidad, ¿no? Discursiva. Perfecto. ¿Y Luis? ¿Qué? ¿Tú corresponde a esa pregunta yo? Ahora sí tengo miedo. No, lo que pasa es que nunca, yo me acuerdo de días cuando tenga el escenario fuera de Bombino. Hace mucho que no tenemos encuentros por fuera de la música. No sé.
¿Te lo puedo escribir por fax? bueno, ahí la tienen, es bonita, tiene una niña. espérate. Bueno, es que... Oye, está difícil tu pregunta, compadre. Ella le es fácil decir todo eso porque ella es psicóloga, ¿entiendes lo que te digo? Entonces, ya sabe cómo manejar la verborrea, ¿no? Sabe cómo. Sabe enlazar bien. Así que voy a tener que pensar, a ver, ¿cómo es fuera? ¿Cómo dijiste fuera del escenario? Sí, ¿cómo es arriba y abajo del escenario? Bueno, arriba, podemos decir que es bastante, hace mucho esfuerzo para que las cosas se logren. Después abajo, hace como ¿cómo explicarte? El decantamiento del esfuerzo que hizo arriba, lo quiere repudiar abajo. Entonces es un momento donde yo tengo que montarme en un taxi y irme rápido. Porque no sé si me entiende, vienen los reclamos, 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 y dice, bueno, ya está, relájate un poco. ¿Entiendes? Porque es difícil. No es para tanto. Y después, en fin de cuentas, uno al final no logra poner la cara firmemente. Dice, no, pon la cara. Y me hiciste eso, y bueno, ya está. Es vengativa después. Sí. Yo no sé si está hablando en serio o esto es una broma. ¿Esto es en serio? Prueba. Por supuesto. Mira, voy a hacer el último concierto que hicimos en Buenos Aires. Habíamos escogido unas canciones de Manzanero, Serrat, etcétera, etcétera. Y dijimos, vamos a hacer un popurrí ahí más o menos, qué sé yo. Canciones muy lindas, ¿no? ¿Qué las montamos? No, vamos a hacerlo tipo blues, etcétera. Después que apenas yo me sabía las canciones, por qué te voy a engañar, las canciones que jamás en mi vida a mí se me hubiera ocurrido tocarlas, mucho menos. Pero bueno, ya estoy acostumbrado ya a estas tragedias musicales que vienen, que me dicen, vamos a hacer tal tema de no sé qué cosas, y después vamos a poder tocar en el piano. Bueno, vamos a sentarnos a ver cómo le afectamos. Entonces sí, habíamos arreglado poco papá y salió bellísimo, porque no es que cayó mal. Y de repente, para, después que termina, dice, en medio del público encima, ¿no? El señor Lugo, él le encanta cambiarme los tonos. Ahora quisiera, por favor, que tocara el mismo tema, tres tonos bajos. O sea, no sé si era sol mayor en mí. Imagínate tú. Yo pensé que era una broma, ¿no? Pensé que era una broma que, no sé, está divertida, qué sé yo. Y entonces yo, bueno, vamos a pasar por... No, vamos a tocarlo. Y está. Dice, nada, está bien, la broma. Es que esto es un tema que hicimos tres tonos bajos así de repente. No sé ni en qué tono lo tocara, que puedo aparecer. Pensar que yo lo voy a poder tocar en tres tonos bajos. A favor del señor, lo logró y lo hizo y le salió muy bien. No, gracias. Me puedo defender. Claro, entonces, por ejemplo, ahí te das cuenta tú como la señora debajo del escenario. Así. A ver, parece que habíamos anotado mal la tonalidad. No, entonces después, yo hago mea culpa porque cuando nos fijamos, él había tocado bien. Exactamente. Y habíamos anotado mal la tonalidad. No, yo no había anotado nada mal, no lo notaste como pues, tenías papelito así. Bueno, anoté mal la tonalidad. Ah, claro, yo cuando llegué a mi casa dije, mira, aquí está el papelito, mira, te lo mando para que lo veas. Anotar porque era re mayor, no ningún tono distinto. También está la posibilidad de que estaba muy mal de la voz con una angina, y capaz que no era eso, sino que no me salió. Bueno. Claro. Pero bueno. Por supuesto, el público se divertía con esas cosas, ¿no? Thank you.
una incidencia. Al concertista se le da por cambiar las tonalidades de las canciones para molestarme, pero esta vez lo que hice, voy a parar la canción y la vamos a empezar de nuevo. ¿Para qué? Está de broma, ¿eh? ¿Es que? ¿Sí? ¿Qué está hablando? Sí. Esta fue la fiesta de Patinelli, ¿no? Estamos hablando en serio. Ah, bueno. Ponele que una quinta abajo, estamos bien. Ah, gracias. Vale. ¿Sí? ¿Qué está hablando? Sí, sí. Bueno. Estas son cosas que pasan. Ya lo sé, vos estás haciendo. Está viendo si lo voy a tocar exactamente igual. ¿Vas a hacer una versión nueva, no? Sí, bueno, claro, sí. Bueno, dale, perfecto. En Uruguay habíamos hecho un concierto, pero de esos que uno dice, tremendo. Es más, la prensa escribió de ella y a mí me puso como un rastro con la prensa. Bueno, entonces, pero un concierto muy lindo, con Piazzolla, con, no sé, arreglos de Rachmaninoff, un grito clásico con canciones populares argentinas, muy bello concierto. Pero se nos olvidó una parte. ¿Qué tenemos para Bis? Nada. Así que se me había olvidado que yo tenía que empezar el concierto con una obra. Bueno, se nos había olvidado que hacer Bis. Entonces, uno piensa, bueno, vamos a hacer una cosa rapidita ahí, como para hacer, porque la gente está gritando bravo, está como ahí en el escenario, pa, 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 otra. Entonces, empezamos. ¿Qué es lo que tiene que hacer uno? Bueno, vamos a tocar algo rápido. ¿Qué? Ah, no, esa no me gusta. Bueno, tocate cualquiera, estamos frente al público acá. Entonces, hasta que al final te dice, señores públicos, estamos acá peleando, no hay que vamos a cantar y tocar. No, porque claro, porque llevamos casi 3 minutos. Viste que cuando uno está en el escenario, el tiempo parece que le ha pasado un minuto, pero se hace largo y se tiempo, digamos 30 minutos. Llevamos como 2 minutos y ahí me da vergüenza. El público estaba decía, por Dios, no, ella mira para acá, total, ya no está de espalda. El público cuando se pierde termina, pero el público me ve a mí. Ese es el problema, claro. Porque el piano está adelante, pero el piano está acá y la cantante siempre está adelante, un poquito, ¿no? Entonces, si uno empieza a hablar, si la cantante habla con el pianista, ella da la espalda. Entonces, yo estoy de lado, mirando al público, diciendo, pero vamos, muchachos, y esta habla diciendo, no, esa no, que sí, encima con el micrófono abierto. Sí, todo el mundo se enteró de la pelea. No, todo el mundo se enteró que estamos ahí. Hasta que yo tuve que decir, esto es un papelón. Señores, estamos peleándonos todo este culo que ahí se empezó a reír y de esta pinta ahí. No sé ni qué tocamos. Bueno, a nuestro favor, la gente se ríe de eso. Así es. ¿Quién te diga? Lo que no saben es que yo creo que piensan que es mentira, que es parte del acting. Claro, empieza a querer acting. O sea, y encima el concierto de la biblioteca. Cuando se acaba el concierto, yo le dije, tienes que preparar, porque en realidad el concierto de la biblioteca era un concierto de ella. Yo fui invitado nada más. Bueno, directora y director también artístico. Está bien. Pero ella tocaba el piano y se acompañaba. Y yo después, para el cierre final, tocaba varios temas con ella. Entonces, cuando yo le siempre dije, prepárate un tema para que jodó, para que puedas tocarlo de disco y te van a decir bravo, canto. No, se olvidó directamente el disco, pero bueno, tú no preparó nada. Cuando termina de tocar conmigo, la gente, otra, y me dice, ¿qué tocamos? No, nada, yo no voy a tocar nada, yo te dije, no, nada. Entonces pretendía que yo la acompañara en algo que no sabía ni que íbamos a tocar. Y yo dije, entonces ella le dije, ¿sabes qué? Que te acompaña la princesita, canta con la princesita, no conmigo. Pues claro, la princesita es la hija de ella, ¿no? Entonces, que ahí el público se cayó abajo de la risa, ¿no? Pero bueno. Pero me dejó sola. Terminé yo, sí, que no soy pianista. Claro. Cantando temas que no había preparado. Tú, claro, le preguntó entonces, ¿se puede improvisar acá? Y el público dijo, sí, que improvisé. Yo no sé qué improvisar. Yo no sé. Pero bueno, se está improvisando la vacuna contra el COVID. ¿Qué se lleva la música? Sí, una cosa de esa, tremendo, el Padre Nuestro, no sé. Sí, entonces, yo sí me zafé, me fui. ¿Escapó? Yo sí, no, sí, me fui, en serio.
Pero bueno, eso creo más o menos es lo que yo estaba diciendo. Es toda una aventura musical que por suerte siempre ha ido a buen vino, ¿no? Por lo demás, es una muchacha responsable de lo que, de los criterios, o sea, responsable de su criterio. A veces los criterios llevan mucho tiempo para desarrollarse, lleva tiempo para, digamos, para poder sacarlo a flote. Y es el resultado de mucho tiempo de trabajo y de mucha reflexión. Fuera del escenario, es una gran persona. Una persona que, bueno, que es por eso, porque mira, yo nunca lo he dicho, yo nunca se da la oportunidad. Para yo trabajar con las personas, yo necesito que simplemente sean buenas personas, buena gente. Si no son buena gente, yo no trabajo. ¿Por qué? Porque yo no estoy obligado a trabajar con nadie. No estoy obligado, no trabajo en una oficina, no tengo jefe, nunca tuve un jefe. Yo las veces que fui dirigente, yo he sido el jefe. Y como músico, que es mi trabajo principal como artista, no estoy obligado a trabajar con nadie porque no necesito de nadie. O sea, soy recitalista. O sea, ¿qué significa un recitalista? Un tipo que lo único que necesita es un piano o un teclado. Tú me das un piano y un teclado, yo te hago una hora de música. Por tanto, si yo tengo un músico, es porque yo le invito. ¿Y por qué yo invito a ese músico? Por lo general, ninguno son famosos. Sí, yo conozco a muchos famosos, pero nunca he podido trabajar con ninguno de ellos de invitado. Entonces, el trabajo con gente común, o sea, como me refiero, normal, como ella, luchadores que están tratando de hacer cosas que sean visibles, y es por eso que yo los invito a que trabajen conmigo. Pero esa invitación tiene que ser a partir de que esa persona entienda lo que yo hago. Entienda que lo mío es un esfuerzo también para yo invitar a alguien, porque no es que yo siempre digo, cuando yo tengo un recital en un teatro, a mí no me pagan más por invitar a alguien. Si yo invito a una orquesta, supone que es mi problema, no es de la persona que me llamó para tocar. Es como ahora, nosotros me llamaron, amo a Luis Hugo, y dije, no, yo vengo con Jess. No, arte. Porque es una gran artista y hacemos un trabajo juntos. Hoy han venido solo, pero no estaba obligado. Entonces, ese y por qué, porque es una gran artista también y porque es una gente. Y muchas veces he tocado con personas que me he dado cuenta que es buena persona, pero después no es tan buena persona. Porque yo no ando haciendo un text para ver si es buena persona. No, yo no, ¿cómo se sabe? Yo no sé si es bueno o mala persona. No ando siguiendo la vida de gente, nadie. Yo sé cómo se llama el papá y la mamá porque los he visto y obviamente después de tantos años no los ve. Pero no ando haciendo investigaciones del FBI a ver si pagó los impuestos, si es buena persona, si es mala persona. No, y no, después uno va diciendo, a medida que va pasando el tiempo, va viendo cómo se desenvuelve. Por ejemplo, esto que suena tan, no sé cómo explicarle, al principio te dije, no, en 15 días en realidad. No me acuerdo que fue primero de septiembre y el concierto fue un 17 de septiembre. Lo de Evangeli, en 2 semanas, aprenderlo, bueno, es una responsabilidad. Hay personas que te dicen, y no es que no puedan, pero son así poco estudiosa, o te dejan, o te dicen, no, yo no puedo, o van y lo hacen mal. Entonces ya eso significa para mí que con esa persona no puede contar más. Es más, de hecho, yo habitualmente cuando me doy cuenta de eso por el camino, le digo, no, ¿sabes qué? Todo quedó bárbaro. Después, lo hacemos en otro momento. Significa que nunca más lo vamos a hacer, porque no, noto que no es responsable. Porque exponer el arte de uno es una gran responsabilidad. Y si la otra persona no lo toma con la seriedad que debe de tomarlo, entonces a mí no me sirve, porque a mí no me pagan para llevar a nadie. Apenas me pagan a mí, imagínate tú si me van a pagar por llevar a un acompañante. Entonces, la otra persona tiene que entender de que con eso que vamos a hacer juntos va a crecer también exponencialmente, porque por eso buscamos una sinergia y no tocamos 4 notas. Entonces, ahí tiene que ver mucho la personalidad de esa persona.
Y ahí yo digo, bueno, o es buena persona, o no es tan buena, o no es tan estudiosa, o no es tan responsable. No me sirve. Entonces, de ese punto de vista, es una persona que es muy responsable y la verdad que es muy buena persona, porque eso es lo que me ha llevado más de 10 años estar juntos. Perfecto. Y bueno, ya lamentablemente pues se nos está acabando el tiempo, pero ¿qué le dirían ustedes a las personas que están iniciando en este mundo de la música, en este mundo artístico, que realmente pues decimos es un poquito complicado, ¿no? Pero ¿qué consejo les darían a estas personas? Estoy pensando. Bueno, vamos a hacer una cosa. Bueno, aquí en lo que piensan un poquito su respuesta y demás, Jess, ¿será posible que para el día de hoy nos puedas cantar un poquito? Ah, pero eso es una trampa. Vamos a grabar después. Un adelanto para nuestro público y también, pues, obviamente para sus seguidores. ¿Será posible? Bueno, nunca, muy poco hice esto de cantar por Zoom. Primero sin prepararlo, pero bueno, vamos a hacerlo. ¿Cómo hago para saber de vos? Despertamos en este callejón donde las cosas se sacudieron para los dos. Vos tenías los planos sobre el sofá. Fabricamos una casa hecha de metal. Y yo no entraba por el portón. El amor se puede derrumbar y yo que me quise levantar en un segundo. Cuestiono la gravedad que me hace caer y caer sobre unos brazos que ya no están. Perfecto, hermoso, espectacular. Muchísimas gracias, Jess, por este pequeño fragmento. Pues ahí tienen, amigos, una gran voz. Obviamente ahorita ya terminando pues la entrevista y demás, pues vamos a escuchar música ya concretamente de ustedes, ¿no? Pero bueno, ahora sí, regresando a la pregunta, ¿qué consejo le dan a estas personas que quieren ser artistas, que quieren llegar al lugar donde están ustedes? Lo primero que pienso es como en el valor de la imitación de otros artistas. Me parece que es interesante como en una doble vertiente. Por un lado, en lo positivo, ¿no? En cómo aprender escuchando a los artistas, a los músicos que a uno le conmueven. Desde el lugar como más técnico, ¿no? Entendiendo profundamente qué es lo que hacen, desde un lugar intelectual, desde un lugar de sonido. Y después, por otro lado, poder encontrar como la voz propia. No lo digo solamente porque mi instrumento es la voz, sino como, bueno, uno aprende por imitación, como aprendemos a hablar. Entonces, bueno, uno aprende a hablar de la boca materna, digo, de las personas que están ahí en el momento del nacimiento, ¿no? Que van hablando de uno incluso. Entonces, tomamos ese vocabulario, ese sonido, porque incluso a mí me pasa que yo escucho a mi mamá y en un audio digo, soy yo. Ah, no, es mi mamá.
Entonces, la fuerza que tiene la imitación para poder construir una base sólida, porque sin eso no hay nada, la música, como dice Luis siempre, no hay nada nuevo. Traemos lo que traemos de atrás. Pero después uno tiene que poder desprenderse de todo eso que trae, sin desprenderse completamente, ¿no? Digo, con todo eso que uno trae, construir algo propio. Entonces, eso, ¿no? Como escucho a mucha gente que dice, bueno, pero yo quiero cantar como tal, ¿no? O quiero tocar como tal, o quiero hacer la música tipo tal. Y creo que como ahí toca el paso de decir, bueno, no, cierro los ojos, ¿qué tengo yo para aportar? ¿Qué tengo para decir? ¿Cuál es mi voz? ¿Cómo me vibra a mí? Y ese es un camino de construir, reconocer, observar y caminar. Supongo, creo que, o sea, mi experiencia es que todo el tiempo va modificando y que me imagino que hasta el último día, ¿no? Es un descubrimiento y un encontrar. Perfecto. Y Luis, tu consejo para estas personas que se están integrando a este mundo de la música, que quieren sobresalir. Meten abogado. Va a ganar más dinero haciendo pleito o jueguen fútbol. Pero bueno, el que persiste y resiste, llega, obvio. Mira, creo que yo por lo general nunca digo consejo, porque la palabra consejo suena que uno está ya demasiado grande, ¿viste? Como la época, no sé, estás en el oriente, el consejo de los ancianos, cosas de esas, ¿no? Desde la sabiduría, ¿no? Yo lo único que les puedo orientar es que piensen, pensar mucho, y que intentar ver dónde está la verdad dentro de las cosas. Todo es un mundo mascarilla, todo completo, en todos los países, todo es una mascarilla. Entonces, uno tiene que pensar para encontrar una verdad. Después que encuentra una verdad, empieza a encontrar su verdad dentro de esa verdad. Porque si no, se queda así. No pasa nada. Recuerden, 60 millones eres un número. Punto. Porque la pregunta que te tienes que hacer es, ¿y a quién le importa lo que tú haces? Cuando tú te preguntes a quién le importa, empieza a buscar tu verdad. De que todas esas personas que están aplaudiendo, ah, bravo, qué sé yo, es porque está la Coca-Cola detrás poniéndote el billete. O es porque está, no sé, el equipo, no sé, no importa, las empresas poderosas, cualquier empresa poniendo detrás, o la televisora poniéndote el billete. Pero cuando se acabe eso, nadie se acuerda ni de tu existencia. Pasas y directamente no eres nadie. Nadie. Entonces, la pregunta es, si quieres ser alguien, empieza por pensar y encontrar la verdad. La verdad es, cuando tú empiezas a mirarte en tu interior, empiezas a interpretar para ti. Tú cantas, tú tocas la guitarra, o tocas el piano, no importa lo que sea, para ti. Y cuando te conmueve a ti mismo, cuando te conmueve a ti nota por nota, entonces esa es tu verdad. Puede ser que esa verdad no sea la mejor del mundo, pero ¿a quién le interesa? ¿Para qué? Porque yo no necesito que nadie crea que esa verdad es mía nada más. Si es mía, si yo creo en ella, tú me vas a creer. Ahora, si yo nada más que estoy como la postal marketinera, créeme que mañana deja de cantar y al día siguiente ni la radio te pone. Entonces, cuando tú eres grande ya, ¿qué le vas a contar a tus nietos? Ah, no, yo fui famoso, pero abuelo, ¿por qué tú, o abuela, por qué tú fuiste famosa? Ah, no, porque había una empresa que ponía todos los discos míos todos los días. Wow. Entonces tú no eres tan buena. Porque si la discográfica no te hizo el disco,
¿Quién eras tú? Nadie. Ah, pero cuando tú empiezas a encontrar tu propia verdad y tú dices, esta música yo la quiero de esta manera, porque yo la siento de esa manera, es como yo dije ahorita, las personas van a recibir. Y entonces esa verdad que es tuya va a ser la verdad de ellos. Y podrá ser que no tengas una disquera detrás, podrá ser que no haya ninguna empresa grande poniendo el dinero detrás, pero la gente va a decir, yo conocí a una persona que cantaba Ada. ¿Qué cosa es Ada? No sé, una canción que no recuerdo, pero cómo me gustaba esa canción. Me llegaba a lo más profundo. O encontré a un pianista que cuando tocaba raro, queríamos pegarle todo porque hacía cosas rarísimas, pero cómo tocaba. Entonces significa que esa verdad que era mía te influenció. Y para esa y para llegar a esa verdad hay que escuchar, hay que estudiar mucho. O más que te digan, no, no estudies tanto, que total, ahora todo es más fácil, tú vas a ver que vas a llegar, vas a llegar, vas a llegar, vas a llegar. Sí, vas a llegar, pero como la espuma de la cerveza. Vas para arriba y de repente se va cayendo solita así. Por eso mi concepto a expresarles a ellos es que estudien. No importa, si no hay una escuela donde estudiar, que lean. Mira, 100 años de soledad, ¿sabes cuántas veces lo he leído yo? 100 veces. 100 veces. Porque cada vez que lo leo, o sea, no lo he leído 100 veces arriba abajo, pero fragmento, 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 fragmento. Hace poco fue que entendí por qué las hormigas se llevaban el cuerpito. Ustedes leyeron 100 años de soledad, cuando estaba el viento destruyendo todo el lugar, él entendió por qué pasó eso. Esa es la respuesta. Bueno, no, muchachos, cambia la cara de trágico, ¿no? Bueno, perfecto, Luis, perfecto, Jess, pues nos dio muchísimo gusto tenerlos aquí en el programa. Y bueno, ya por último, sus redes sociales para que lo sigan. Ah, te la tuve que escribir ahí, el Tigre de Buenos Aires, yo Alibaba. Después les pasamos con nuestros nombres, Luis Lugo, Jess Milner. Estamos, ¿no? Ok, perfecto. Así los buscan, amigos, Jess Milner y Luis Lugo. Y bueno, pues nuevamente nos dio un gusto tenerlos aquí en Culturízate. Pues ya saben, para los dos aquí es su casa, tienen su casa aquí en México. Y bueno, pues nosotros nos despedimos, ¿no, Tlacael? Así es, amigos. Lamentablemente este programa pues llegó a su final. Espero que hayan pasado un rato agradable como nosotros lo pasamos. Así es, amigos, pues nosotros nos despedimos. Que se va. Pensamientos que divagan y siempre aquel refrán que sueña mis oídos con la fuerza de obsesión. Su blanca palidez.